1527, Isla del Gallo. Un largo calvario está a punto de terminar. El de unos hombres que llevan meses sufriendo calamidades en busca del Perú. Sin éxito. En su auxilio, parten unos barcos con la orden de llevarlos de vuelta a Panamá. Pero un hombre se resiste a volver. Pizarro. Ronda los 50 años. Pero su determinación es la misma que cuando llegó a América hace un cuarto de siglo. Quiere continuar. O Panamá y su pobreza, o Perú y su riqueza. Solo 13 hombres se quedan con él. La historia los conocerá como los 13 de la fama. No sabemos sus nombres con seguridad, ni siquiera si realmente fueron 13. Pero lo que sí que es cierto es que hubo un grupo de hombres que se lanzaron a lo desconocido. A pesar de las fatigas, de los fracasos, su voluntad les llevaría a cumplir su objetivo, encontrar el Perú.